individual con el número 2, Alejandro Sayet López, con 5 años de edad. Representa a la Escuela El Socorro de Cabacoro. Monta en el ejemplar Muselina, de modalidad paso fino colombiano. Con el número 2, en su prueba individual, Alejandro Sayet López. Recomendarle a los señores instructores y a quienes intervienen en el manejo de los ejemplares que conservar en esa fase inicial un poco más de espacio cuando llegan los ejemplares hacia la bahía, de tal manera que la competencia se vaya desarrollando de una forma más organizada y de una manera más segura para los jinetes y para las amazonas. Respecto a la calificación en esta competencia, pudieron apreciar ustedes en ese formato que 7 participantes. Ejemplar del niño que porta el número 1, por favor. A nuestro juicio y por unanimidad, este ha sido el chiquito que ha sumado el mayor número de puntos en esta competencia. Lo hemos encontrado bastante concentrado a lo largo de toda la competencia. Lo demostró así en sus buenas pruebas individuales, en ese recorrido correcto, con una muy buena posición de su espalda, bien sentado, con profundidad, con estabilidad. Estriba bastante bien, por eso es que se ve tan estable sobre su cabalgadura. Quizás habrán unos detalles en sus manos que se irán corrigiendo con el trabajo en la escuela, pero eso no interviene en su ubicación en el marcador en esta mañana. Ha sido de extraordinaria presentación. Él mismo ha ido corrigiendo, lo vemos como hábilmente a veces se da cuenta y él mismo corrige sus manos sobre la rienda. Y eso se le valora también. Para este niño número 1, con mucho gusto, es la medalla de oro. Niño con el número 2, por favor. Niño también que demuestra valentía. Lo pudimos ver en el inicio de la competencia, como algunas complicaciones con su ejemplar. Recibe las ayudas autorizadas reglamentarias y el niño se tiene confianza, se queda tranquilo y sigue en competencia, haciendo una prueba individual también en un recorrido correcto. Quizás le falte un poco de estabilidad sobre su
cabalgadura, porque está estribado un poco atrás y flexionando. Ahí se dio unos puntos frente al niño que lo antecedió. Para el niño con el número 2 es la medalla de plata. Y el niño con el número 3. Medalla de oro y cinta tricolor a Isaac Aguinaga Quiseno. Con el número 1 representa a la Escuela La Bonanza de Asocaba. Medalla de plata y cinta azul de primer puesto a Alejandro Zayet López. Con el número 2 representa a la Escuela El Socorro de Cabacor. Medalla de bronce con cinta roja de segundo puesto a Matías García Pico. Con el número 3 representa a la Escuela El Socorro de Cabacor. Paciencia, por guardar como esa energía. Yo entiendo, yo soy papá, yo sé que es tener un hijo en la pista y es uno desesperado con ganas de aplaudir, de gritar, de hacer de todo. Atentos allá. Pero a todos ustedes muchas gracias por guardar esa cautela.